pelota la va tomando Ancheta, Ancheta la va tocando para Napoli, Napoli para Rivero, el centro que viene de Rivero para Bentancur, resta Paulini, le queda Siles, Siles para el jugador Bentancur, está el primero, ¡el remate! ¡Gol! ¡Gol! Bentancur, señores, apareció el 9, apareció el artillero, el que lleva 10 goles en el campeonato, por el segundo palo y con un remate cruzado, bajo sobre la mano de Correa, la estampó contra el palo y decretó el 1-0 de Liverpool, en una jugada totalmente aislada, tras un centro que despejó mal Paulini hacia la mitad del campo, apareció Bentancur y decretó el 1-0 de Liverpool. Llegó la primera emoción. Tocaron bien esta vez, armaron una jugada un poco más elaborada. Bien Siles dando el pase rastrero a un jugador dentro del área, goleador como Bentancur, que recibió perfecto y se la pedía. Está más que claro, se la pedía, dámela. Le quedó para su derecha, remató cruzado, dejó sin asunto al arquero Fabricio Correa. Se pone en ventaja el área azul. Apareció un goleador, apareció el que tenía que aparecer. Está ganando Liverpool 1-0. Vamos a ver si no se queda ahí el partido y se revitaliza de una vez por todas. Seguinos en las redes @futbolclubuy. No. Centro que manda ahora Rivero. Cabecea muy solo que Thiago Vecino. Esa pelota queda en el segundo palo. De izquierdo de Liverpool, apareció el zaguero por el segundo palo luego del cabezazo de Thiago Vecino, que la pelota quedó boyando ahí sola en el área, apareció el zaguero como un 9 y remató al primer palo de Correa, arriba, inatajable para el arquero de la luz. Gana Liverpool 2-0, izquierdo el gol. Y apareció el segundo tanto para liquidar esto. La luz no aprovechó cuando tenía que aprovechar y no perdona en este caso Liverpool, que concreta el segundo tanto. Qué media vuelta, ¿eh? Había quedado un rebote del cabezazo de Vecino que recién había ingresado y después esa media vuelta que termina siendo fulminante y creo que rompe la red, si no me equivoco. Seguinos en las redes @futbolclubuy.